El pasado 9 de mayo, el Partido Ciudadanos dio a conocer en el Parque de la Libertad su candidatura para los próximos comicios municipales. Una lista encabezada por el abogado y administrador de fincas, Sergio Gómez. Buenas tardes, quiero agradecer la presencia de los medios que aquí acudí, a mis compañeros de lista, a mis compañeros de otras agrupaciones que aquí nos acompañan. Hoy es un honor presentaros la candidatura de Ciudadanos para la Urbina el Grande. Somos un proyecto constructivo, un proyecto moderno, un proyecto transparente, que nuestro único fin es el bienestar de la Urbina el Grande y su desarrollo. Somos personas que venimos de la sociedad civil, somos currantes, conocemos los problemas y por lo tanto venimos a representarlos desde la parte más honesta y de forma transparente. Pues afortunadamente hay bastantes personas en la Urbina el Grande que me conocen, pero quien no me conozca, espero que me conozca con el buen trabajo que yo y mi equipo, o mi equipo y yo, disculpen, haremos cuando entremos en el consistorio. En breve haremos públicas algunas medidas estrella nuestras, nos centraremos en un decálogo que contendrá entre 10 y 15 medidas que consideramos de gran utilidad e interés de los alaurinos. Y la haremos pública en breve, ¿vale? Ciudadanos como partido político que no se encuentra actualmente representado en el consistorio, entiendo que no le corresponde hacer manifestaciones más allá de la apreciación personal de cada uno, pero consideramos que la imagen que transmite una moción de censura a estas alturas, animo a los distintos partidos políticos que analicen si es lo mejor para el pueblo, si la crispación es la salida que queremos a nuestro pueblo o si por el contrario, como pretende Ciudadanos, pretendemos construir, tener concordia política y salir adelante. Porque los vecinos de este pueblo lo que demandan es eso, concordia política y capacidad de acuerdo y de consenso. Personalmente mi relación es fluida con todas las formaciones políticas. Tengo constancia que mis compañeros también tienen una relación fluida. Por nuestra parte nunca va a haber problema de tener capacidad de consenso, de llegar a acuerdos y, como he dicho, nuestro único fin es el bienestar del pueblo, alcanzar unas medidas, lanzar proyectos que de verdad desarrollen este municipio. Para empezar, primero habrá que esperar a las urnas, que los vecinos juzguen. Nosotros salimos a ganar y primero vamos a intentar a ver si otros partidos políticos tienen que apoyarnos a nosotros. Si fuera necesario que nosotros nos uniéramos a otros partidos, tenemos que partir de la idea de que avanzamos hacia una distribución política de los distintos partidos en la que los casos de mayoría absoluta van a ser parte de la historia. Por lo tanto, tenemos que alcanzar ese consenso entre los partidos políticos y esa capacidad se la demando yo a todos ellos. Por nuestra parte no hay líneas rojas, pensamos nada más que en los buenos proyectos, no nos basamos en ideología que consideramos caduca, el debate izquierda y derecha lo consideramos superado y de verdad, el único interés que tenemos nosotros es en analizar buenos proyectos, buenas medidas, vengan de quien vengan, y si son buenas las apoyaremos, y si no lo son, pues ya decidiremos al respecto.